estamos abriendo un espacio para mujeres, porque realmente es muy distinto todo lo que atraviesa a la mujer en sí, pero también, digamos, a este atravesamiento del consumo problemático en la mujer. Tiene características particulares y como vivimos en un sistema, como bien ya, digamos, se vienen desarrollando todas estas esta semana, un sistema patriarcal donde la violencia, digamos, se vive cotidianamente en los distintos espacios, consideramos que era importante hacer un espacio para mujeres donde exclusivo para mujeres, porque en otros momentos iban a los grupos de hombres, pero ellas mismas decían muchas veces que necesitaban y pedían y solicitaban un espacio específico. Estas son las características diferentes que vos marcás, esta necesidad de estar entre mujeres. Exacto. ¿Y eso les posibilita que hablar de otras cosas que frente a los varones no se animan? Sí, inclusive lo que trayendo las mismas experiencias por ahí de lo que hablábamos con las mujeres, el tema de poder hablar desde la igualdad, ¿no? Desde la libertad. Muchas veces no tenían problemas con sus compañeros de grupo, pero alguna historia o alguna situación lo retrotraía, digamos, a situaciones personales, ¿no? Esta cuestión, generalmente relacionadas por ahí con el tema de violencia, con este tipo de temáticas, que es muy importante entender que aunque nosotros trabajemos el consumo problemático, se trabajan otras cuestiones que vienen entrelazadas. O sea, estas son emergentes de un sistema en el cual vivimos que hace que estas y otras problemáticas vayan de alguna manera emergiendo de esta manera, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de consumo problemático? Bien, consumo está muy buena la pregunta porque es una categoría que tiene que ver con el contexto actual. El consumo problemático es justamente un emergente de un sistema de consumo capitalista que ofrece a la sustancia como un satisfactor. Claro. Entonces, decía, ante la necesidad creada del mismo sistema, yo necesito estar despierto 24 horas, yo necesito estar a full, yo necesito ser ilimitado, todas estas frases que son frases que sobre todo recaen mucho en los jóvenes, entonces para eso necesito algo, necesito una sustancia, necesito dormir, no solo los jóvenes, porque eso también es una cuestión interesante, necesito dormir, necesito bajar la ansiedad, para todo siempre hay un satisfactor, sea una pastillita, sea una sustancia que va de efecto rápido, exactamente. Por eso el consumo problemático es un consumo digamos que como otros consumos que también son problemáticos, ¿no? O sea, el consumo excesivo de determinados productos, el tema de las redes sociales, ya viene desde una lógica más de contexto y una lógica social y no desde una cuestión meramente desde la medicina, como una cuestión patológica, como una cuestión relacionada solo con la enfermedad, sino con un proceso salud-enfermedad que se da dentro de la sociedad en la que vivimos.